arranca pues ya con el evento. Vamos a hacer el llamado a los padres de la quinceañera. Hace su ingreso Damaris Álvarez, acompañado de su esposo Carlos Rodríguez. El esposo para él, el aplauso para ellos. Y ellos esperan lo que les viene con este gran desfile de belleza del cortejo. Seguidamente hace su ingreso quien porta la Biblia. Llamamos al jovencito Kenneth Rivas. El aplauso para él. Kenneth Rivas hace el ingreso de las Sagradas Escrituras, como es la Biblia. Más fuerte ese aplauso para Kenneth. Seguidamente hace su ingreso portando las zapatillas. Llamamos al jovencito Jonathan Martínez. El aplauso para él también. Ahí viene Jonathan, quien trae las zapatillas que esta noche serán puestas por su padre a nuestra quinceañera. Seguidamente hace su ingreso quien porta la corona. Llamamos a Daily Rodríguez. El aplauso, ahí viene la jovencita Daily Rodríguez. Daily Rodríguez, que será impuesta por su madre, Damaris Álvarez, madre de la quinceañera Emily Lorena. Seguidamente hace su ingreso el anillo y en lo porta Victoria Meraz. El aplauso para Victoria. Cuéntale a todos. Seguidamente hace su ingreso y importa los accesorios. Llamamos a Cristal Martínez. El aplauso para Cristal Martínez. Fuerte el aplauso para él. Seguidamente hace su ingreso y importa la muñeca. Alexander Martínez. Ahí viene la muñeca. Hace su ingreso el cortejo de las damitas. Llamamos a la primera damita del cortejo. Llamamos a Naomi Flores. El aplauso para Naomi. Seguidamente hace su ingreso la segunda damita del cortejo, Perla Rivas. Un aplauso para Perla.
seguidamente hace su ingreso la tercera damita, Bracy Rodríguez. Guapísima, miren todas las damitas esta noche. Seguidamente llamamos la cuarta de las señoritas al cortejo, Saraí Flores. En estos momentos hace su ingreso Saraí Flores. Seguidamente, Tatiana Rodríguez. Hace su ingreso Astrid Rivas. Seguidamente llamamos la siguiente señorita del cortejo, llamamos a Naomi Bonilla. El aplauso para Naomi. Vamos a pedir al cortejo si se hace un poquito más para acá adelante, si se va corriendo un poquito para hacer la entrada a la quinceañera. Este se le da permiso con la cámara. Sepárense más, señoritas, para que la puedan ver a todos para recibir. Y hace su ingreso quien porta las flores, la jovencita Ariana Rodríguez. Fuerte el aplauso para Ariana, quien trae las flores de la quinceañera. Y recibimos con el aplauso que se merece a nuestra quinceañera, acompañado de su chambelán, Jorlin Álvarez. El aplauso para Emily Lorena Álvarez. Ahí hace su ingreso la bellísima quinceañera Emily Lorena Álvarez. Más fuerte ese aplauso para ella. Acompañado de su chambelán, Jorlin Álvarez. Y los aplausos no se dejan de esperar a la quinceañera. Muy bien, pueden tomar asiento. Muy bien, vamos a dar inicio a este precioso
evento sin antes encomendarnos y dar lo que es la oración a nuestro Señor Creador. Llamamos a Elvira Rivas, quien ella va a hacer las palabras de oración por este día. Llamamos a Elvira. Apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo
y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y larguras y lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo. ¿Quién quiere? Bienaventurado el hombre que haga sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino, más precioso que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comprar a ella. Largura de días en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que le echan mano. Bienaventurados son los que retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, destilan recto los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guárdala. La ley del consejo y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de favor repentino, ni de la reina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será su confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. No niegues de hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y la mañana te dará cuanto tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. No te has hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni consejos ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, más la comunión íntima con los justos. La maldición de Jehová está en casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia, y los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Sabemos que es palabra de Dios, primero Dios, sobre todas las cosas, cualquiera que sea, y vamos a hacer una oración corta. No vengo a predicarles, pero era necesario palabra de Dios. Vamos a orar por la quinceañera, por sus padres, por todos los amigos que la acompañamos, familiares de parte de su padre, de su madre, amigos y su familia. Yo creo que aquí estamos rodeados de familia, porque ellos ya son nuestra familia, están en la familia de mi prima, hermana en Cristo también. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta preciosa hora, Padre, venimos delante de su divina presencia para darle las gracias, Dios mío, por estos 15 años, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice a sus padres. Bendícela, Señor amado, a sus amigos. Bendice a sus hermanitos, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Dice su palabra, Señor amado, que Él va a conceder todas las peticiones de su corazón. Lo dice Salmo 7:4, dice su palabra. Aleluya, Señor, en esta preciosa hora, Padre. Gracias, Señor. Le damos en esta hora. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tuyo es la alabanza, Padre.
este día pudimos levantarlo, pudimos abrir nuestros ojos. Somos la niña de sus ojos, Padre. Usted tiene cuidado, Señor, de cada uno, Señor. Padre bendito, te adoramos, le bendecimos, Padre bendito. Gracias, Señor, en esta preciosa hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda conceder todas las peticiones de su corazón. Mire cómo dijo la palabra. Hijo mío, está hablando de los hijos. Hay que portarlo bien, ¿verdad? Si usted obedece a sus padres, todas las cosas les va a ayudar para bien. Que Dios le bendiga en esta noche. Sigámonos gozando en esta preciosa hora. Que Dios pueda bendecir cada vida que nos encontramos acá en este lugar. Ok, muy bien. Seguidamente, vamos ya con los actos. Vamos a hacer el llamado a Julia Martínez. Julia Martínez hará entrega de las preciosas y sagradas escrituras a la quinceañera. El libro que tendrá al lado de su cama por siempre y durante ella esté con sus padres. Julia, ahí está, fuerte el aplauso para Julia Martínez. Muy bien, se prepara. Mire, este señor ha estado practicando meses y meses. Vamos a ver si es cierto. Llamamos a su padre, Carlos Rodríguez, quien hará la imposición de las zapatillas. El aplauso para Carlos, su padre. Bien, el aplauso para Carlos. Seguidamente llamamos quien pondrá la corona, su mami, su madre, Damaris Álvarez. Fuerte el aplauso para Damaris. Porta la corona. El momento más esperado de la quinceañera, la imposición de su corona. La imposición del anillo lo hace
padre, Carlos Rodríguez. El aplauso para Carlos. Ahí está. Y en la disposición del anillo de la quinceañera. Y vamos a pedirle a los chicos del cortejo que ya entregaron, vayan a sus lugares a sentarse. Y el último regalo que recibe la quinceañera, porque ya no volverá a jugar con muñecas, llamamos a Jorlin Álvarez, quien entregará la muñeca a nuestra quinceañera Emily Lorena Álvarez. Un aplauso. Muy bien, llamamos a sus padres que se pongan al lado de la quinceañera. Y en estos momentos la toman de la mano y la pondrán de pie. Y el aplauso de todos ustedes para la quinceañera y sus padres. Más fuerte ese aplauso. Y en estos momentos vamos a darle el micrófono a sus papás. Vamos a empezar primero con Damaris. Buenas noches. Y hoy prometí que no iba a llorar, ¿verdad? Pero no lloraba. Tenía tantas cosas que decirles, pero se lo juro que se me olvidó todo. Les voy a contar algo sobre mi hija. Ella nació un 5 de febrero del 2009. A las 10:45 de la noche pesó 7 libras. Es un poquito enojona, malhumorada. No tiene mucho carácter. Tiene mucho carácter, perdón. Pero yo sé que con su carácter va a llegar a hacer grandes cosas en la vida. Yo le estoy dando todas las herramientas posibles que puedo darle para que ella forme su destino. Y yo sé que soy la que menos pasa con ella, porque la mayor parte del tiempo paso trabajando. Pero le quiero decir que soy la que más la amo en este mundo. Aunque el mundo se le venga encima, yo siempre estaré para ella, para cuidarla. Y aunque se tropiece y se equivoque, seré yo quien la levantaré. Aunque ella me niegue de mí hay veces, o murmulle cuando esté más grande, o crea que los consejos que le doy son equivocados, se da cuenta que todo lo que yo hago y seguiré haciendo es por ella, por verla feliz, por verla que sea una gran persona. Dios, yo sé que lo logrará. Y te amo, hija mía. Muy bien, el aplauso para Maris. Seguidamente escucharemos las palabras de su padre, Carlos Rodríguez. Buenas noches a todos. Primeramente, gracias a Dios por permitirme estar aquí el día de hoy. Darle gracias a amigos y familiares por estar aquí celebrando esta etapa que está cumpliendo nuestra hija, llegando estos 15 años a partir de ahora en adelante, seguir nuevos retos para ella, académicamente y como personalmente. Está entrando a una etapa de adolescencia donde tiene... Está nervioso de independizarse, y igual nosotros vamos a estar ayudándole en todo el proceso. Cada vez que ella necesite de nosotros, siempre vamos a estar aquí para apoyarla en todo momento, en todo lo que necesite. Y sin más que decirles, gracias. Muy bien, fuerte aplauso. Y ahora vamos a escuchar las palabras de nuestra quinceañera, Emily Lorena Álvarez. ¿Ah? Fuerte el aplauso para Emily. Buenas noches. Primero, gracias a Dios por este día que me permitió celebrar los 15 años.
gracias al público, a los invitados que están aquí acompañándome a mí, a mi familia, a celebrar una fecha muy importante, ya que 15 años solo se cumple una vez. También le agradezco a mis padres, mi mami Damaris y mi papi Carlos, que han estado para mí desde el momento en que yo nací. Ellos han sido personas que me han apoyado, personas que siempre me han demostrado que me aman y nunca han criticado mi forma o forma de pensar o forma de actuar. También agradezco a mi mamá Angelina, que ella es mi mamá, porque ella me crió desde el momento en que yo tenía un mes. Ella ha estado para mí, ella siempre me ha demostrado amor y siempre me ha tratado como una hija, y yo aprecio mucho eso de ella, porque ella es una de las personas más importantes en mi vida. Le agradezco a mi tía Alicia, que ella no está aquí presente, pero ella quisiera por haber sido también una mamá para mí, porque siempre me ha estado apoyando. Siempre cuando necesitaba algo, ella hacía lo posible para conseguirlo y dármelo. Ella es una de las personas por la cual esta fiesta se realizó. Gracias a su ayuda, gracias a su esfuerzo. También agradezco a mi tío Marcos, que él también fue parte de la ayuda de esta fiesta. Él estuvo conmigo desde muchos años y yo quisiera que ellos dos estuvieran aquí. Démosle fuerte un aplauso a la quinceañera. Muy bien. Muy alegre de la quinceañera. Les agradezco a todos por haberme acompañado esta noche, por haber dado unos minutos de tiempo para pasar tiempo con mi familia y conmigo para celebrar una fecha tan importante para mí. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a pedir al cortejo que tome su copa, nos ponemos de pie todos con su copa ahí, servidita, que está para hacer el brindis. Véngase el cortejo para acá adelante para hacer la foto del brindis. Véngase el chambelán también, vamos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este acto de nuestra princesa, de nuestra niña. Estoy presentada aquí para dar el discurso de brindis, la cual dedico a ella. No hay mejor ocasión para alzar esta copa. Como hoy celebramos tus 15 años, querida Emily, que Dios sea tu guía en este camino de tu vida. Te quiero mucho, princesa. Que hoy comienza una nueva etapa para ti, la cual sé que sabrás afrontar con mucha sabiduría y con los bellos valores que posees. Que sea Dios guiando tu vida en este camino. ¡Feliz 15 años! Ahora, a disfrutar de tu fiesta de 15 años junto a todos los que te queremos, pues hemos preparado muchas sorpresas para ti en este día. Y en la cuenta de tres, vamos a levantar nuestra copa, invitados, y la meta que tenemos aquí, ¿verdad? En la cuenta de tres la vamos a levantar y vamos a decir: ¡Feliz 15 años, Emily Álvarez! Uno, dos, tres. ¡Feliz 15 años, Emily Álvarez! ¡Salud! Y ahí pueden chocar las copas entre todos ustedes. Ahora vamos, la quinceañera va a hacer entrega de las rosas. Vamos a darle el micrófono a la quinceañera y ella va a ir llamando a las personas que ella considere y estime de su
preferencia. Vamos a verlos. Esta noche le voy a dar un regalo de rosas a 15 personas más importantes en mi vida. La primera persona es mi madre Angelina, que es como realmente es mi segunda madre. Ha estado para mí, yo la quiero mucho. Ella es una persona muy importante en mi vida y yo quiero que pase a recibir su rosa. La segunda persona es mi madre, que es mi mami Damaris. Ella es una persona a la que yo admiro mucho, ya que ella ha sabido soportar grandes circunstancias de su vida. Ella ha estado para mí como madre y padre a la vez. Ella ha sido una persona muy importante y ella no podía faltar en esta lista porque es lo que yo más amo en esta vida. Después de eso, ahora como tercera persona, para mi padre, para mi Carlos, que él se ha comportado como un padre durante 15 años. Él es alguien a que yo amo, siempre ha estado para mí. Nunca me ha negado como hija, siempre ha dicho que yo soy su primera hija y es algo que me hace. Digo, puede sentarse. Ahora van mis hermanos, los cuales tengo 3 hermanos, los cuales han estado para mí. Son como mejor amigos porque siempre han vivido, han estado en las circunstancias que yo he pasado. Ellos siempre me hacen reír, a veces peleamos, pero a los 2 minutos estamos nuevamente riéndonos de cosas que nos han pasado en nuestra vida. Y pues, yo les quiero dar una rosa a ellos porque son una parte de mi vida. Pasó 13 años conmigo, pasó
cumpleaños, pasó Navidades conmigo, siempre festejamos y pues yo quise darle una rosa a ella. Que ha estado para mí, también es una persona muy importante a la que yo amo mucho y no podía olvidarlo en este regalo. También me quise dar una rosa mi abuela política Orbelina, porque si no fuera por ella, yo no tendría un padre tan maravilloso como el que tengo aquí presente. Que ha estado para mí desde este inicio de clase 2023. Ha sido una de las pocas personas que se ha quedado este año conmigo y yo la aprecio mucho. También quisiera dar una rosa a mi tía Vilma, porque ella es una mujer que ha estado desde mi niñez, siempre me ha apreciado mucho, yo le he querido mucho a ella. Hemos pasado momentos los cuales ella siempre me recuerda cada vez que me ve. Pero bueno,
papá biológico, el cual ha estado, está en Estados Unidos, y pues él me mostró cariño de la infancia, pero no tengo muchos momentos con él, pero aún así quisiera darle una flor por gracias a él. Yo, si él no se hubiera ido de casa, yo, mi mamá nunca hubiera conocido a mi papá. Bien, fuerte la pausa para esa quinceañera. Ahí están las 15 rosas. Y ahora invitamos a la quinceañera al centro de la pista para... Para que no te pase nada, para que no te vayas nada.
princesa, mi regalo de vida. Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser fingido. Pero hermanito, ¿qué tienes? Muy bien, ahora llamamos al cortejo que va a bailar con la quinceañera. Vamos a ver, pongamos de pie las chicas del cortejo. Dos, tres, se para de bailar. Más que
aplauso a la quinceañera. Aplauso para ella y que cumpla sus deseos hoy y siempre como quinceañera. Bienvenidos a todos y en un ratito ya les vamos a hacer la thank you.
Ya no hay nada más, no hay nada más.
fiesta de bachatas. Para toda la gente que le gusta la bachata, disfruten, cántela y bailen. Vamos a ver, listos al conteo de 3. 1, 2, 3. Happy birthday.
el aplauso para nuestra quinceañera. Que la pase bonito. Muy bien, ahí les van a llevar su pastelito, ahí al lado donde están ustedes sentados.